Bueno, a ver, un segundo, espera, a ver, ¿por qué el espartano no sale como buen espartano? Ahora, ahí está, ahí lo veis, ¿no? Invicto. Sí, bueno, pues muy buenas. Espérate, falta una cosa. Ahora sí, me he cambiado porque estaba en pijama y además no había colocado el micro de la cámara, así que en principio se debería escuchar Dagoten. En fin, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un Preguntas y Respuestas. Hoy, es que esperaros un segundo. No sé si os acordáis que hace bastante tiempo dije de hacer un Preguntas y Respuestas. De hecho, dejasteis un montón de preguntas, de preguntas, correcto, que yo debía responder. Ahora os lo muestro. Ahí están todas, ¿vale? Es decir, dejasteis un montón de preguntas y yo, pues, las tenía que responder. Respondí una pregunta de ellas el día que dije que me iba de YouTube. En realidad no, pero respondí una de ellas que era mi edad. Así que si sabéis mi edad, ponedlo ahora mismo en los comentarios. Ok, no, pero lo más importante de todos, lo que todo el mundo tiene que saber, es que si queréis otro Preguntas y Respuestas, y más seguido, me lo podéis dejar en los comentarios junto a una pregunta. Tenéis que volver a dejar una pregunta porque quizás la respondo en el próximo Preguntas y Respuestas. Voy a ir dejando por aquí todos los tweets a los que voy haciendo referencia en este Preguntas y Respuestas para que os podáis ver en el vídeo si dejáis vuestras preguntas. Así que nada más, vamos al lío. Por cierto, espero que no os importe si voy jugando a compadretes mientras hacemos este Preguntas y Respuestas. Así vamos combinando un poquito porque tengo que construir mi casa. Nada, pasamos ya directamente a lo que es la webcam. Bueno, pues ya estoy aquí en compadretes. Vamos al lío, a ver, vamos a coger materiales mientras hago el especial. Bueno, especiales, Preguntas y Respuestas. Para empezar, el señor A los Cosos Lopo me pregunta que cómo me llamo. Además pone, Víctor, ¿cómo te llamas? A ver. Víctor, ¿cómo te llamas? Creo que me llamo Víctor. Sí, creo que sí. En fin, es una buena pregunta, la verdad. Seguimos. A ver, segunda pregunta. Al señor Burpee Gameplay y Vlogs. Bueno, de hecho, no ha sido solo él. Es decir, muchísimas personas me habéis preguntado que cómo conocí a los compas. Es una buena pregunta. Yo de hecho de los compas conocía ya con anterioridad. Es decir, yo llevo ya 4 años en YouTube, más o menos, jugando aquí a Minecraft. Y pues claro, vas conociendo a personas, ¿no? Pues yo conocía a Trollino, conocía a Timba, conocía a Rius y a Mayo, conocía también a Mayo. Y con ellos había grabado muchos vídeos, había jugado con ellos muchas veces. Y pues a 4 de ellos ya los conocía. A los que no conocía era Raptor, Sparta y Mike. Entonces pues me los presentaron y me dijeron, ¿qué te parece si hacemos un grupito de compañeros y tal? Y dije, ah, pues venga. Además yo en esos momentos pues no estaba subiendo muchos vídeos, y bueno, me animé porque me hizo gracia volver a jugar con Timba, encontrarme con Mayo, con Rius y además conocer a gente nueva. Otra pregunta. El señor Mauro XXX353 pregunta, ¿de quién es la mansión youtuber? A ver, compañero Mauro, la mansión youtuber es de carácter espartano, o sea, es de todos, pero los gladiadores tenemos una especie de poder supremo en la mansión youtuber, así que yo no diré que es mía, pero un poquito. En fin, a ver, seguimos. Dice Catalina Medina, sí podría subir algún juego aparte de Minecraft. Correcto, podría subir, de hecho lo he hecho. Tenéis el vídeo de Fortnite que subí hace poco en la descripción y aquí en una tarjeta, si queréis ir a verlo. Sí, voy subiendo, además dentro de poco también subiré otro juego que no habéis visto seguramente en ningún otro canal. Así que voy a ir teniendo cositas, novedades, que os lo iré informando por Twitter. Y si no, pues por aquí ya lo veréis, ningún problema. Vale, he cogido un poquito de piedra, fantástico. Vamos a utilizar aquí para... Se ha enfadado. ¡No! Se ha enfadado. ¡Adiós! ¡Woo! ¡Me voy! Vamos a hacer nuestra casa. No sé la gente dónde ha construido su casa. Es decir, este es el juzgado y esa es la casa de Raptor, supongo que por esa zona, digo yo. En fin, seguimos, a ver, otra pregunta, las tengo todas aquí colocadas. ¿Por qué no me corto el pelo? La verdad es que desde que hice el vídeo hasta que lo estoy grabando, me lo he cortado una vez. Me lo he cortado no mucho y tengo pensado mañana incluso cortarme el pelo, así que me lo voy cortando. El problema es que me gusta más largo que corto, la verdad, también os digo. ¿Me veréis más con el pelo largo que corto? No lo sé. Pero de gustarme, sí, me gusta más largo que corto.
Siguiente pregunta. Vale, la siguiente pregunta es si voy a responder el tag de los compas. ¡Sí, señora! La señorita Lautilean Murgan, o el señorito Lautilean, es que no sé si Lauti... Es que Lauti no sé si es nombre de chico o chica, la verdad. Aquí en España no se utiliza mucho. De hecho, no conozco a nadie con ese nombre, así que perdonadme, pero no tengo muy claro. Así que me preguntan si voy a responder el tag de los compas. He dicho que sí. He dicho que sí. De hecho, esta mañana no había seleccionado aún las preguntas. Y le he dicho a Timba y a Mayo, estábamos ahí hablando por Discord porque estábamos grabando. Y les he dicho, oye, quiero hacer el tag de los compas. Y dicen, al fin. Y yo, sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Así que sí. Próximamente tendréis el tag de los compas. Pero bueno, ya sabéis que también tenía cositas pendientes, como este preguntas y respuestas. Así que he decidido primeramente hacer el preguntas y respuestas y ya luego hacer el tag de los compas. ¿Aquí no hay nada más? No. Bueno, esto ya está bastante minado, creo. Seguimos, siguiente pregunta. Dice Raquel Crack, que qué carrera estoy estudiando y si le daría un corazón. El corazón ya se lo he dado, lo podéis ver ahí en el tweet, en la pregunta. Y estoy estudiando ahora mismo nanociencia, es una carrera científica, es como hacer física, química, haces un poquito de todo, biología. Oh Dios, alguien se ha colado por aquí, pues me voy de aquí porque no voy a encontrar nada. Y llevo un año y medio, cuando termine, es decir, estoy haciendo segundo de carrera. Y ya os diré qué tal, en un futuro, porque no sé si me voy a quedar haciendo la carrera o qué voy a hacer con mi vida. Así que os lo diré más adelante. ¡Siguiente pregunta! ¿Qué me inspiró a ser youtuber? Es una buena pregunta. Yo creo... Es que yo era muy fan de Willy Rex. Aún lo soy, pero ahora no lo veo tanto, no lo sigo tanto. Pero a mí me encantaba, ¿no? Me veía un montón de series, yo qué sé, me gustaba mucho en el momento, pues también el Call of Duty y demás. Y me inspiró él, de hecho, y él, creo, básicamente. Estaba pensando, porque yo no conocía a Vegeta tampoco, así que... ¿Eso qué? ¡Ay! ¿Eso qué es? ¿Han hecho un hombre de qué? ¿What? No sé dónde hacer mi casa. ¡Hola! ¡Hola! Aquí mismo, es una buena... planada. Eso no sé qué es. ¿Qué pasa aquí en nuestra casita? Vale. Vamos a colocar aquí los cimientos y así pues que quede registrado. La siguiente pregunta es de Jana de Killer, que pregunta si tengo novia o tengo alguien que quiera. Sí. No sé por qué tiene tanto interés esta pregunta. También lo habéis preguntado muchísimas... O sea, lo habéis preguntado muchos, pero... no sé cuál es el interés oculto en esas preguntas. Pero sí, tengo una persona que quiero muchísimo y de hecho he hecho algún vídeo con ella. Así que si buscáis por el canal, podéis encontrar algo. Siguiente pregunta y última pregunta de este Preguntas y Respuestas, que es de Rachel Crack otra vez, porque me ha hecho... Bueno, me ha parecido interesante responder esta pregunta, ya que no me la habéis preguntado mucho, pero es algo que me gustaría que ocurriera. Ahora os digo por qué. Ahí, entramos, pregunta, y correcto, dice, si me podéis hacer mapas. ¿Mapas de suscriptores? Pues claro que sí. De hecho, a mí me encantaría que me pudieseis hacer mapas de aventuras, mapas de lo que queráis, me podéis enviar y yo lo grabaré solo con diferentes compas, como vosotros veáis. Si me decís, este mapa es para ti y para Esparta, pues lo grabo con Esparta. Si queréis con Mike y con no sé quién, pues fantástico. Así que me podéis enviar mapas, tenéis el correo ahí en la descripción, también lo habré puesto aquí en pantalla. Me enviáis mapas y yo, pues sin ningún tipo de problema, pues hacer el mapa del suscriptor y una vez a la semana, pues jugamos un mapita chulo que lo hayáis hecho vosotros. Así que, en principio, esto es el Preguntas y Respuestas. No he seleccionado más preguntas, han sido 10 preguntillas bastante interesantes. No sé cuánto ha durado el vídeo, no sé si se ha hecho muy corto, pero que tampoco se ha hecho tan corto. Hemos estado minando un poquito, hemos cogido también algo de madera y, pues, colocado los cimientos de la casa. Lo que voy a hacer antes de despedir es porque yo ya me conozco esta... Me encanta que haya animalitos, mira, es un mapache. ¡Hola! Es Doraemon. ¡Hola! Lo que os decía, vamos a colocar aquí un cartel que diga que es nuestra casa, porque yo me conozco a estos compas y dirán, ¡ah, aquí no! Esto no sé de quién es, y lo van a destrozar. Así que voy a colocar aquí casa de Invictor, y aquí vamos a poner la futura casa. La futura casa de Invictor. Ahora sí, fantástico. Colocamos aquí dos cartelitos por si algún compa viene a visitar la zona. Y nada más.
Con esto me despido, espero que os haya gustado muchísimo estas preguntas y respuestas. Dejad un gran like si así ha sido. Y nos vemos en el próximo con mucho más. Un saludo a todos, muchas gracias por acompañarme. Y adiós. ¡Woo!